Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Salud. Y hoy es jueves, jueves de consultas. Así que todo el mundo corriendo a buscar su teléfono y llamar al 809-955-8668 para que puedan hacer realmente su consulta aquí en directo conmigo. Y trataré en la medida de lo posible, con todos los conocimientos que tengo, de darle realmente una indicación, una recomendación para realmente el problema que usted quiere consultar. Así que quítense en esa vergüenza de encima, quítense en ese miedo de llamar, ¿sí? Y si no quieren dar su nombre, pues dan otro nombre, ¿sí? No hace falta que realmente se identifiquen. Pero que si tienen alguna duda sobre un problema de salud que pueda tener en estos momentos y que necesita una recomendación, una orientación, pues aquí vamos a estar aquí para acompañarlos a ustedes durante esta media hora. Mientras tanto, yo tengo consultas que me hacen preguntas por WhatsApp, por email. Y hay una pregunta que me han hecho, que es para un problema lumbar, ¿sí? Los problemas lumbares tenemos que verificarlo, a ver qué está pasando, porque es una zona muy importante. Vamos a seguir con el problema lumbar, porque ya tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Hola, hola. Sí, buenas, doctor Manuel, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias por llamar. No, gracias a usted por responder nuestras inquietudes. Yo estaba llamando el día de hoy para ver si usted nos puede dar algunas recomendaciones para manejar el estrés prolongado con esta situación de encerramiento, teletrabajo, y como uno se siente tan abrumado, entonces nada, le agradecería algunas recomendaciones. Usted me está comentando que tiene muchísimo estrés en el trabajo. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver cómo podemos gestionar eso. Les voy a dar algunas recomendaciones, ¿sí? Gracias. Gracias por la llamada. Bueno, miren, cuando estamos en el trabajo, o a veces también estamos en casa, y que tenemos un jefe, o un marido, una mujer, o un hijo, que nos estresan, que nos provoca muchísimo estrés. Y yo creo que ahí voy a hacer también un programa sobre el acoso moral al cotidiano, ¿sí? Que a veces necesariamente no hace falta hablar. A veces la gente puede realmente provocar muchísimo estrés simplemente con una mirada. Entonces, bien, vamos a ver. En el trabajo pueden ser muchísimas cosas. El compañero de trabajo, puede ser el jefe, o puede ser la cantidad enorme de trabajo que uno pueda tener, y eso puede provocar estrés. Y además tenemos el reloj que está ahí adelante, vemos la pila de trabajo y la hora pasa y la pila no baja, está siempre ahí grandota, ¿no? Bueno, mire, simplemente, el tiempo es el tiempo. O sea, el tiempo, esas 8 horas que trabajamos, 7, 8 horas o a veces más, es que uno no puede ir más rápido de lo que uno puede en el ordenador u otro, ¿sí? Ahí hay una preocupación que hay que sacarse de menos. Usted hace lo que pueda. Bueno, vamos a admitir que el jefe le exige, ¿sí? Usted simplemente, vamos a adoptar un comportamiento, decir, sí, por supuesto, jefe, sí, por supuesto, jefe. Usted dele siempre la razón a su jefe, no al detrimento de usted, pero para que realmente vaya en el sentido que el trabajo le exige, que el jefe le exige, etc. Usted tome una posición baja y dígale, sí, jefe, por supuesto, haré todo lo mejor que puedo. Ya él no le puede decir, usted no le va a decir, no, jefe, es que no tengo bastante. Entonces va a ir en contra de lo que él está diciendo. Usted vaya siempre en su sentido y acarícielo siempre en el sentido del pelo, no en el sentido contrario, ¿sí? Ahora bien, adopte una posición más baja todavía
Porque a veces podemos tener personas que le pueden decir, oye, ¿pero tú qué? ¿No eres capaz de...? ¿O eres incapaz? Usted dígale que sí. Sí, yo sé que soy incapaz, lo siento muchísimo, la verdad que lo tengo que felicitar por toda la paciencia que usted tiene conmigo, una persona tan incapaz como yo, ¿no? O sea, vamos de nuevo en el sentido de él, para cortar definitivamente ese estrés que nos están poniendo continuamente en el trabajo. Ahora bien, vamos a admitir que usted tiene esta pila de trabajo. Y yo le voy a contar una historia verídica de una señora que me vino a consultar, que vive constantemente con un estrés enorme, angustia en su trabajo. Porque la compañera que trabajaba delante de ella, del otro lado del escritorio, la habían despedido porque no era suficientemente rápida en su trabajo. Entonces, ella con el reloj ahí, la pila de trabajo aquí, vivía en un estrés constante porque tenía el miedo que a ella también la despidieran. Entonces me vino a consultar y ese mismo día me dijo, yo le pregunté, digo, ¿pero usted termina el trabajo al final del día? Sí, sí, lo termino, pero con un estrés así, porque veo el reloj, veo la pila de trabajo y bueno. No sé si aquí se utilizan mucho las fábulas de La Fontaine. Y hay una fábula que es la carrera de la liebre y la tortuga. ¿Sí? Que la liebre le dice a la tortuga, oye tortuga, quiero hacer una carrera contigo. Y la tortuga le dice, sí, pero tú eres mucho más rápido, vas a ganar. Bueno, sí, pero no pasa nada, venga, venga, hacemos una carrera. Bueno, entonces la tortuga dice que sí. Y finalmente estaban todos los animales expectantes ahí en el bosque, en las praderas, todo el mundo viendo, queriendo ver esa carrera, ¿no? Bueno, la carrera sale y la tortuga despacito, ¿no? Empezó a caminar. Y la liebre hizo ¡fum! Empezó a correr. Y la liebre se dijo, ¡uf! Como tengo tanto tiempo adelante mío, voy a ir a visitar un amiguete otro, a tomarme un cafecito con ellos, ¿no? Y mientras tanto la tortuga despacito iba así. Y de pronto la tortuga se cayó en un pocito y tardó en salir. Y después en el camino de la tortuga también había unos rosales. Y no podía realmente, todo era muy lento, todo muy lento. Y la liebre durante ese tiempo iba a visitar a uno, al otro, aquí y allá, a pasar, porque sabía que tenía tiempo de ganarle a la tortuga. Bueno, la tortuga, después de muchos periplos, está, y sigue despacito su camino. Y la liebre dijo, bueno, como tengo todavía mucho tiempo, me voy a hacer una pequeña siesta, me voy a hacer una siestita, y después ya retomo la carrera. Mientras ese tiempo, la tortuga siguió caminando y estaba llegando y faltaba medio metro para llegar a la meta y de pronto la liebre despierta y dice, ¡oh! ¡Me quedé dormida! Y empezó a correr, a correr, a correr, pero no llegó a tiempo y la tortuga ganó la carrera. ¿Qué quiero decir con esta metáfora? Que si realmente cuando yo le a esta persona le hice una hipnosis, le hice una hipnosis y le conté esta metáfora. El inconsciente trabajó por dentro y dijo, bueno, por más que el camino sea duro, por más que tengo muchas pegas y por más que la pila de trabajo así, finalmente usted siempre lo termina el trabajo. Y por más que usted sea lenta y por más que haya muchos obstáculos, usted gana la carrera final del día. Bueno, esta persona que vivía en un estrés y en una angustia constante, en una semana de tiempo me llamó diciéndome que quitó el reloj de la pared y que ella trabajaba completamente relajada, que al final del día terminaba bien su trabajo, pero que ya no estaba más angustiada. Es que a veces nosotros mismos nos estresamos y nos ponemos bloqueos y estamos viviendo en un estrés constante. Entonces yo creo que en este caso suyo, si realmente tiene mucho estrés, podríamos investigarlo, podríamos
charlarlos y tal vez hacer una sesión de hipnosis o dos, depende de lo que el inconsciente decida, y que pueda usted realmente trabajar de una manera más cómoda, más armoniosa y totalmente relajada. ¿Sí? Bueno, volvamos al problema lumbar. La zona lumbar, sí, ahí tenemos vértebras, pero también tenemos, si agarramos toda la zona lumbar, tenemos los intestinos, el aparato genital, ¿sí? La llamada. Una llamada. Perfecto. Buenos días. Sí, buen día. Sí, cuénteme. Tengo una gran pregunta. Sí. Yo soy atleta y me encantaría preguntar qué tan importante es la alimentación para el atleta y qué tanto puede aumentar el nivel de rendimiento del atleta. Perfecto, una pregunta súper importante. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, mire, cuando uno come correctamente, o vamos a empezar al revés, cuando uno no combina bien los alimentos, lo que vengo diciendo hace semanas y meses y días, es que ustedes están provocando mucha fermentación. Y esa fermentación, tenemos productos derivados como ácidos, amoníaco, alcohol, un montón de toxinas que se van a acumular en las fibras musculares. Entonces el músculo no puede estar al 100%. Entonces el deportista de alto nivel pues no logra tener, vamos a decir, un rendimiento eficaz, ¿no? Unos tiempos que uno quisiera tener. Cuando un deportista de alto nivel adopta lo que es el método Maniello, o yo tengo muchísimos deportistas de alto nivel que siguen esta filosofía alimenticia, pues ya no vamos más a producir fermentaciones, ya no producimos más toxinas. Y con la buena combinación de alimentos, la flora intestinal va a poder absorber realmente los nutrientes de los alimentos y llevarlo a las células para que las células funcionen a nivel óptimo y tener esa gran energía. Pues yo le puedo asegurar, ¿sí?, de todos los deportistas de alto nivel que siguen mi método alimenticio, han ganado muchísimo, pero muchísimo en rendimiento. Y la alimentación es fundamental. Hay que saber que antes del entrenamiento o antes de una competición, hay que saber comer. Sí, hay que llevarle energía al cuerpo, glúcidos, carbohidratos, 2 horas antes de la competición o del entrenamiento. Después del entrenamiento, ahí vamos a tomar realmente proteínas para regenerar de nuevo a nivel células musculares. ¿Sí? Importante. Entonces, es fundamental también no comer durante la competición. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comen, la sangre de todo el cuerpo se va a ir a poner alrededor del estómago para crear 38 grados de temperatura para que la digestión se haga. Y ustedes, deportistas de alto nivel, necesitan la sangre en sus músculos. Por eso que no se come nunca durante realmente la competición o el entrenamiento. Porque ¿qué va a suceder? Va a suceder que durante la competición, visto que no hay mucha sangre a nivel muscular, visto que la sangre no trae el oxígeno al nivel muscular, el músculo va a empezar a producir ácido láctico y van a empezar a tener todos esos calambres y dolores musculares. Y la competición no va a ser eficiente. ¿Entienden? Me está dando una idea usted con esta pregunta. Creo que voy a hacer un programa de la alimentación en los deportistas de élite. Bueno, o en el deportista clásico y común, pero también los deportistas de alto nivel. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. La alimentación es fundamental. Combinen correctamente los alimentos para evitar toda fermentación, que es la causa que el músculo no puede ser eficiente.
Espero que le haya respondido, pero me dio una idea muy importante que voy a programar para la semana que viene, creo, alimentación y el deporte, ¿sí? Algo así, para darle realmente qué es lo que el deportista tendría que ser para tener una eficiencia y unos resultados espectaculares. Yo tengo un nadador, un chico que se llama Raven de Los Santos, es realmente un campeón de natación y él está teniendo muy buenos resultados. Lo vamos a invitar. Otra pregunta por ahí, ¿sí? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, hola. Bien, gracias. Sí, doctor, fíjese, yo estoy padeciendo de gastritis y me acaban de diagnosticar además una verticulosis. Ahora bien, entonces, ¿qué usted recomienda? He escuchado que usted trata sobre hipnosis, bien, y sobre la acupuntura. Entonces, ¿qué usted me recomienda? Porque no soporto ese tratamiento de omeprazol y estas cosas que al fin y al cabo vienen a hacer daño a otros órganos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a contestar a eso. Bien, recuerden bien que habíamos hablado de los trastornos digestivos hace un par de días, ¿sí? Bueno, gastritis. Aquí no vamos a ir por cuatro caminos. La gastritis tiene solamente y únicamente dos, o diría yo tres orígenes, ¿sí? Bien. La gastritis significa una inflamación del estómago, de la pared del estómago. Entonces, aquí tenemos la primera causa, es la mala combinación de alimentos. Ya lo hemos hablado, cuando ustedes combinan aquí en República Dominicana la carne con el arroz, o con la papa, o con la yuca, o con la auyama, pues eso es lo que hace que la digestión no se hace y va a producir fermentación. Y de esa fermentación, usted va a producir un exceso de ácidos en su estómago. Y eso es lo que va a irritar la pared del estómago. ¿Sí? Entonces, esa es la primera mala combinación. La segunda mala combinación que hacen aquí también es que están mezclando los carbohidratos, el arroz, la pasta, la papa, todo eso, con ensalada, la lechuga cruda, las verduras crudas. Eso también produce fermentación. Aquí también se usa que al final de la comida se come fruta y la fruta va a anular toda digestión dentro del estómago. Entonces, tampoco, porque eso va a producir fermentación y aumentación del ácido, ¿sí? Del ácido clorhídrico. Y eso me va a irritar la pared del estómago. Y le puedo decir que aquí la gente sufre muchísimo de gastritis, muchísimo. Por la típica bandera dominicana, que a todo el mundo le gusta comer, con todo el respeto siempre, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar esa filosofía y volver a la buena combinación. Bueno, podemos hacer también una gastroscopia y ver que hay el Helicobacter pylori, ¿sí? Que es una bacteria que también puede producir irritación de la pared del estómago. Aquí vamos a tener que trabajar tal vez con antibióticos si es muy resistente, porque además esa bacteria se está haciendo muy resistente a los antibióticos. Entonces tenemos que tratarla de manera natural, de algo que esa bacteria todavía no conoce, con infusiones de tomillo eventualmente, de romero, de menta, y tenemos que calmar todo eso. Y ahora sí llegamos a una parte muy importante de la gastritis, es la preocupación. El exceso de preocupación. No sé por qué la gente se preocupa. Bueno, somos seres humanos. Siempre estamos pendientes de que todo salga bien o qué va a pasar mañana. Entonces nos preocupamos. ¿Por qué nos ocupamos cuando llegue? Si llega. Winston Churchill decía que el 99% de todas las preocupaciones que he tenido de las cosas que iban a pasar no han sucedido nunca. Porque eso está solamente aquí.
y el mental, el ego, nos hace, no, preocúpate un poquito más, ¿no? A ver, seguramente que si yo a usted le hago la pregunta de todas las preocupaciones que ha tenido, dígame cuántas veces eso realmente se realizó. Casi nunca, ¿verdad? Casi nunca. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento vamos a tener aquí? Primero tenemos que cambiar la alimentación. Fundamental la alimentación. Vamos a empezar a combinar bien los alimentos y ya no vamos a fermentar más. Ya con eso, el 90% de la gastritis van a desaparecer, ¿sí? Ahora, si tenemos ese exceso de preocupación, pues sí, vamos a tener que trabajar con la hipnosis, vamos a trabajar con la acupuntura para realmente entender por qué usted se preocupa y cómo tener realmente una vida más plena, ¿sí? Y más armoniosa. Así que cualquier cosa usted sabe que me puede llamar y podemos consultarlo, ¿sí? Muy buenos días. Hola, hola. Sí, muy buen día. Habla Raven. Tengo una gran pregunta para usted, doctor. Ya que como conozco algunas de las cosas ya mencionadas. Lo escucho muy lejos. Espera un momentito, a ver si me pueden aumentar un poquito el volumen. Sí, Raven. Pues sí, como atleta, de que llevamos una alta exigencia competitiva, ¿cómo yo sé o puedo manejar qué tipo de alimento puedo comer entre pruebas? ¿O cómo saber qué alimento me puede hacer bien y qué alimento me puede hacer mal? Muchas gracias. Perfecto, gracias Raven. Pero Raven, me parece que usted es el campeón de natación, ¿eh? Lo vamos a invitar aquí en este programa porque es espectacular lo que usted está realmente realizando aquí como atleta y representando a República Dominicana, ¿eh? Realmente lo felicito por todos sus logros y vamos a hablar de usted otro día, ¿sí? Lo voy a invitar aquí. Bueno, miren, entre competición y competición, como hemos dicho, durante la competición usted no puede comer, pero sí 2 horas antes va a tener que aportar glúcidos, ¿sí?, en su competición. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es un plato de pasta con verduras. Es importante porque vamos a tener todos los minerales de las verduras y los glúcidos de la pasta. Ahora bien, 2 horas antes de la competición, eso es fundamental. Ya la digestión se ha terminado, los glúcidos ya están en la sangre, preparado usted para salir a la competición. Ahora termina usted la competición y va a tener otra competición dentro de 1 hora, ¿no? Entonces, durante esa hora, pues aquí podemos comer eventualmente guineos, ¿sí? Porque va a tener el tiempo de digerirlo, o smoothies de frutas, de jugos de frutas, atención cómo combinarlos, ¿sí? Antes de la próxima competición. Pero no tenemos muchísimo tiempo para hacer una comida, porque es 1 hora, ¿no?, entre competición. Doy un ejemplo. Por eso que tenemos que comer la fruta que normalmente en 15, 20 minutos ya está digerida, ya pasó en el duodeno, en el intestino delgado, y no nos va a molestar para la competición. Y sí, media hora antes de la competición también podemos, o un cuarto de hora antes, podemos tomar también un jugo de fruta. Que eso también en un cuarto de hora ya pasó en el duodeno y esa fruta va a estar biodisponible. Las vitaminas, minerales de la fruta van a estar biodisponibles en la sangre para su próxima competición. Esa es la manera de actuar, ¿sí? Pero no me empiece a comer esos sándwiches de jamón y queso entre competición y competición o cualquier tipo de mala combinación, porque usted sabe que eso va a producir muchísima fermentación y no se va a poder hacer, ¿sí? Bueno, pero cualquier cosa, cualquier deportista que tenga alguna duda en ese sentido, puede llamar con toda tranquilidad, ¿sí? Muchísimas gracias, es una pregunta muy importante. Pero voy a, como dije anteriormente, gracias a su pregunta, voy a realizar un programa y yo creo que para el próximo lunes vamos a hacer ese programa. Alimentación y el deporte.
para que realmente sepan ustedes cómo comer bien para tener ese buen rendimiento. Bien, bueno, si no hay otra llamada, voy a seguir con el problema lumbar. Bueno, aquí el problema lumbar tenemos, puede ser de origen mecánico. Entonces, si realmente hay una vértebra que no está bien puesta, el sacro que no está bien puesto, la ilíaca que no están bien puestas, tenemos que acudir al osteópata, hacer una sesión de osteopatía para equilibrar, ¿sí?, ese problema lumbar. Pueden ser que tengan hernias discales, pueden ser que hayan desborde discales. Eso significa que hay bloqueo mecánico abajo y arriba, el espacio intermedio, ¿sí?, entre L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1, puede haber muchísima compresión y eso es lo que hace que haya desborde discal y puede provocar una hernia. Entonces tenemos que acudir a la osteopatía para descomprimir toda esa zona y se va a sentir más liberada. Tenemos dos cositas más importantes de tener en cuenta, que toda la parte genital y la parte intestinal se van a reflejar a nivel lumbar. Entonces tenemos que hacer hincapié sobre la alimentación para no provocar fermentaciones en el intestino y ver qué está pasando a nivel genital, tanto a nivel ginecológico como genital, ¿sí? Otra pregunta, creo. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ya que está hablando del deporte y dando toda esta explicación, le quería preguntar, ¿es posible y es real que tengamos que comer tanta proteína cuando queremos desenvolver los músculos, la musculatura, cuando estamos haciendo deporte, digamos, de gimnasio, para sacar, para que se vean bien los músculos? ¿Está bien comer mucha proteína o hay que equilibrarlo según su método? Bien, gracias. Interesante esa pregunta también, porque hay mucha mala información. Es totalmente falso, ¿sí?, de que la gente dice tienes que comer muchísima proteína para desarrollar tu masa muscular. No, eso no funciona así. Sí que es verdad, necesitamos proteínas para regenerar a nivel muscular, pero la masa muscular va a venir trabajándola. Aquí, comiendo proteína, ustedes no se van a hinchar. No. Y además, el exceso de proteínas, ¿sí?, de muchísimos deportistas, su pH ácido va a subir enormemente, creándome realmente una disfunción en el metabolismo muscular. Entonces, totalmente falso pensar que si ustedes van a comer muchísimas proteínas van a tener mucho más músculo. No funciona así. A nivel fisiológico es totalmente falso, ¿sí? Ahora sí, comemos proteínas después del deporte, porque como hemos trabajado las fibras musculares, tenemos que regenerarlas y las proteínas van a servir a eso, pero no a aumentar la masa muscular, ¿sí? Y la alimentación tiene que estar realmente muy equilibrada. El deportista necesita glúcidos para trabajar a nivel muscular, si no, la energía, ¿de dónde la saca? La gente que come demasiado proteína no va a aumentar la masa muscular, me va a aumentar el pH ácido en el cuerpo. El pH ácido va a hacer que las células no se van a oxigenar correctamente. Entonces eso va a provocar realmente muchísimos problemas metabólicos. Así que atención. Hay que comer equilibrado. El método Maniello está realmente creado para los deportistas de alto nivel también, ¿sí? Yo preconizo comer 5 veces por día, pero a veces hay deportistas que comen hasta 6 y 7 veces por día en pequeñas cantidades. Así que bueno, se nos ha ido a la media hora, increíblemente. Así que no sé si tenemos tiempo más de otra llamada, creo que no, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, gracias por hoy, por haberme acompañado en este programa. Gracias por sus preguntas, porque eso puede realmente ayudar a muchísima gente. Quiero decirles también que pueden vernos en tiempo real en gitelevisión.com, ¿sí? Y pueden seguirnos en las redes de Facebook,
de Twitter, de Instagram, de YouTube, en GI Televisión, @GI Televisión. Es importante porque estamos presentes en todas estas redes. Así que no tienen más excusas para no seguir un programa de televisión realmente con muchísima información importante y sobre todo en tiempo de salud. Así que feliz día y hasta un próximo programa.